Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como saben, FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Canecido. El día de hoy tenemos un webinar muy especial porque presentaremos nuestra nueva línea de productos Williams Fire and Hazard Control. Los equipos con respuesta efectiva ante los incendios industriales más desafiantes del mundo. El tema que tocaremos hoy es de equipos para combate de incendios de gran escala y brigada de emergencias a cargo de Juan Pablo Covarrubias de Williams Fire. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat de la derecha y trataremos de responderlas durante esta presentación. Ahora los dejo a cargo de Juan Pablo. Gracias, Stephanie. Primero que todo, les doy las gracias a cada uno de los asistentes que están conectados. Espero que les guste esta presentación y eventualmente al final o durante la presentación voy a estar contestando todas sus dudas o consultas y cualquier otras preguntas. La gente de FitFlow tiene mis datos y ustedes pueden escribir sin ningún problema. Bueno, el día de hoy vamos a realizar esta conferencia sobre equipos y tecnologías en la extinción de incendios industriales. Los tópicos generales que vamos a ver son qué es Williams Fire and Hazard Control, cuál es su trayectoria y reputación, y cuáles son los equipos y tecnologías que han sido inventados, creados, fabricados y puestos a la disposición de toda la industria en general a nivel del mundo. Bueno, Williams Fire and Hazard Control nació hace aproximadamente 40 años acá en Estados Unidos. Es una empresa 100% americana. Nació como una empresa familiar y a lo largo de los años se fueron incorporando otras organizaciones, siendo hoy en día Williams Fire está dentro de esta empresa, de este grupo corporativo Johnson Control. Dentro de Johnson Control está la línea de incendios. Y hay otras empresas asociadas dentro de este grupo, como Tyco, de Fire Suppressions, está Ansull y Kemgar, y obviamente Williams. Bueno, Williams se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser la empresa que ha podido extinguir los incendios industriales más grandes del mundo, aquellos incendios que nadie podía creer que podían haberse o podrían ser extinguidos. Williams Fire, con sus equipos, con su personal, logró esos objetivos. También ha sido una innovadora en una infinidad de productos a lo largo de su historia. Son un referente mundial, no solamente en la extinción contra incendios, sino que también contra otros servicios que ustedes van a hoy día conocer, ya que quizás solamente conocen el área de incendios industriales, de extinción de incendios industriales de Williams, pero Williams Fire tiene una serie de otros servicios que son muy, muy interesantes y que hoy en día se realizan en todo el mundo. Bueno, Williams Fire también es una de las pocas empresas de respuesta a emergencia, incendios industriales, que tiene una presencia mundial. También ha sido una empresa muy galardonada a lo largo de su historia, a través de documentales exclusivos que han realizado infinidades de canales muy bien conocidos como Discovery Channel, The History Channel, National Geographic, Maravillas Modernas. Son reportajes muy, muy interesantes debido a las innovaciones que han introducido Williams a la industria del mundo. Bueno, dentro de los diferentes servicios de respuesta a emergencia que realiza Williams, está la respuesta en tierra, obviamente incendios de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables, gasoductos, incendios de manifold, descarrilamientos de trenes, incendios subterráneos como vertederos, sitios de residuos tóxicos, incendios químicos y materiales peligrosos. También realiza respuesta marítima, incendios de buques, tanqueros de alta mar, terminales marítimos y obviamente plataformas petroleras. Bueno, aquí en esta imagen, este es un polo químico, petroquímico,
en donde la línea y los diferentes servicios de William Fire van a todo el ámbito del servicio de la petroquímica, ya sea áreas de proceso, racks de carga y descarga de camiones o trenes, terminales, portuarios, patio de trenes, tanques de almacenamiento, ya tuberías, poliductos, y también cuando estos productos ya son terminados y son liberados para su distribución, también realizan la respuesta en carretera. En algunos casos, cuando existen emergencias en ciudades y los equipos de respuesta locales se ven sobrepasados, también nosotros apoyamos a la respuesta municipal. Todas las fotografías que voy a estar mostrando, fotografías y videos, son respuestas reales que ha realizado William Fire durante toda su trayectoria. Incendios en áreas de proceso, plantas químicas, industria en general, industria petrolera o gas, tanques de almacenamiento. William Fire tienen el récord de haber apagado el incendio de un tanque de almacenamiento de crudo más grande del mundo, que fue el estanque de Orion, en donde con toda la tecnología ya pudieron apagar este tremendo incendio en solamente 56 minutos. No ha habido ningún otro incendio de esa magnitud que se haya apagado en tan poco tiempo. Buques tanques, cargueros, ya, incendios de planta o puertos petroleros, como aquí el incendio, uno de los más grandes, que fue en Puerto Rico. También contención de incendios de planta. Muchas veces los incendios quizás no se pueden apagar debido a que está totalmente propagado, comprometido, y hay que mantener o hacer esta famosa contención. Incendio de pozos, ya sea pozos petroleros o pozos gaseros. Incendios de remolcadores, plataformas de alta mar. Dentro de los incendios más famosos que han existido, de los incendios de alta mar, está el de Deepwater Horizon. William Fire estuvo en la extinción de ese incendio. También estuvo en los derrames de la plataforma de British Petroleum, BP, hace un par de años atrás. Incendios de vertederos, ya sean vertederos abiertos o clausurados. Explosiones de silos, incendios de silos de almacenamiento. También cuando por alguna razón existen paradas de planta o mantenciones, existe también la línea de servicio de arriendo de equipamiento, ya sea bombas de gran caudal, que vamos a ver este tipo de equipos, para el suministro, o también cuando ocurren inundaciones importantes, ya sean en comunas, localidades o en industrias. Este servicio de arriendos de bomba de alto caudal para sacar o evacuar el agua o los líquidos producto de la inundación también es parte de los servicios. Ya vamos a ver estas características de estas bombas inmensas que yo les llamo los monstruos hidráulicos. Una de las características también de Williams son los suministros de grandes volúmenes de agua. Ya, aquí existe la capacidad dentro de los equipos de Williams de poder llevar agua a grandes distancias, 2 millas o 4 kilómetros, a muy altas presiones, entre 100 a 150 PSI, con los diferentes equipos que vamos a mostrar el día de hoy. La capacidad de respuesta es prácticamente mundial. Como había indicado, William Fire and Hazard Control es una de las pocas empresas que está presente en los 5 continentes del mundo. Tenemos un despliegue absolutamente a cualquier parte del mundo basado en la asistencia y respuesta a emergencia. En cualquier parte del mundo que ocurra algún incidente, tenemos aviones o contratos con aviones de carga en donde podemos subir cualquier tipo de equipamiento necesario y eventualmente llegar a cualquier parte del mundo. En algunos casos no es necesario la respuesta con equipo, simplemente con personal, o también en algunos casos la respuesta remota a través de asistencia y videoconferencia para entregar mejores recomendaciones y tácticas al momento de realizar la respuesta. Dentro de los activos que tiene Williams, que son elementos muy particulares, existen diferentes agentes extintores que vamos a ver, las boquillas, ya, monitores, bombas portátiles de grandes volúmenes, monitores también de gran volumen de evacuación,
equipos de ataque rápido, equipos especiales y algunos accesorios y mangueras muy particulares. Dentro de el apoyo a todos nuestros clientes y a la industria en general, tenemos una logística de las 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Si ocurre algún incidente en alguna planta y el equipo de respuesta de la planta está trabajando, pero necesita más espuma, más concentrado de espuma, más mangueras o monitores, tenemos la capacidad de poder entregarlos en forma oportuna sin ningún problema. Servicio las 24 horas del día, 24/7, 365 días. Bueno, aparte del típico servicio de respuesta a emergencia a incendios y catástrofes industriales, están también los servicios de capacitación y entrenamientos corporativos. Estos entrenamientos pueden ser hechos a la medida del cliente o a la medida de lo que necesite la industria en general, obviamente asociados a nuestra especialidad, que son los incendios industriales. También existen planes de trabajo, ya sea para simulación y planificación de ejercicios dentro de la industria. También trabajos de preplaneamiento ante situaciones de emergencia o desastres dentro de la industria para tener estos planes de activación. Planes de ayuda mutua dentro de la industria también son desarrollados en conjunto con el personal de Williams como parte de estos servicios que también entregamos. Otro también de los servicios está el llamado Acuerdo de Asistencia a Emergencia, que este es un documento formal que es firmado por organizaciones, instituciones, empresas o inclusive países para la asistencia y respuesta a emergencia de parte de Williams. Este es un documento preventivo que va dentro de la mano del preplaneamiento a respuesta a emergencia. Ya es un documento que ayuda a la toma de decisiones y agilizar el desplazamiento de los equipos de respuesta y evitar la típica burocracia en la respuesta de emergencia para buscar una firma de algún gerente o de alguna persona responsable para poder liberar el servicio de emergencia. Y lo más bonito de este acuerdo de asistencia a emergencia es que no tiene costo firmarlo y mantenerlo durante el tiempo. Solamente se activan los costos necesarios cuando es solicitada la ayuda. ¿Ya? Muchas de las industrias a lo largo de América Latina y también del mundo tienen ya firmados estos acuerdos de asistencia a emergencia, ya que al momento de tener alguna catástrofe simplemente nos llaman y nosotros estamos allá. Bueno, una vez al año, William Fire and Hazard Control realiza el curso Extreme Industrial Fire, que es un curso específicamente diseñado para la industria y es uno de los cursos primordiales que todo el personal de los equipos de respuesta, brigadas o personal asociado a la respuesta a emergencia asiste anualmente a este curso. Ya es un curso de 4 días, 100% práctico y aquí los alumnos y asistentes tienen la posibilidad de ver los equipamientos, de ver los equipos grandes, usarlos, tocarlos y trabajar con ellos para ver la efectividad de estos equipos. Bueno, hemos hablado de los diferentes servicios. También vamos a hablar de los activos más importantes que tiene Williams. Ahora, dentro de estos activos, algo muy importante que debo mencionar es que una de las grandes diferencias que tiene Williams Fire con las otras empresas o corporaciones que fabrican equipos similares, fabrican agentes o concentrado de espuma, la gran diferencia es que Williams Fire ha fabricado, ha inventado estos equipos en base a la necesidad de poder desarrollar una mejor respuesta a emergencia. Lo otro, todas las personas que trabajan en Williams Fire, todos los gerentes de territorio a nivel mundial, somos respondedores a emergencias. Nosotros estamos activamente respondiendo a emergencias de incendios o cualquier otro servicio asociado a la industria. Por lo tanto, estamos activamente y actualizados con todas las últimas recomendaciones y mejores prácticas. Bueno, dentro de estos diferentes agentes extintores que tiene la línea Williams, está el concentrado de espuma Thunderstone. Este es un concentrado de una composición química única, tiene una patente registrada
Y hasta el momento es el concentrado de espuma que tiene el mayor poder de extinción dentro del mercado de todos los concentrados. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que apaga los incendios en forma más rápida. Por la alta concentración y calidad de los surfactantes de este concentrado de espuma. Dentro de la línea tenemos líneas AFFF para alcoholes, para hidrocarburos, en diferentes porcentajes. El concentrado más comúnmente utilizado y el más recomendado dentro de toda la industria en general es la espuma Thunderstorm al 1 y al 3% ARAFFF. Aquí les voy a mostrar un pequeño video y espero que se pueda ver de mejor forma, pero si no, está en la página web de Williams Fire, es un video público, en donde les voy a explicar, se hace una comparación del poder de extinción en una prueba estandarizada, bajo norma, bajo regulación, para verificar el poder de extinción de los concentrados de espuma. Cualquier concentrado de espuma que quiera salir al mercado debe realizar este tipo de prueba. En donde se puede ver es una pequeña contenedor simulando un tanque de almacenamiento, en donde se hace un prequemado de 15 segundos. Y la espuma Thunderstorm está en el lado derecho inferior, que es la W813A. Las otras espumas que están ahí son de la otra línea de productos dentro de Johnson Control. Y comienza la aplicación. En esta prueba, cualquier concentrado debe apagar ese incendio de simulación a escala en menos de 3 minutos. Si un concentrado no apaga este incendio en 3 minutos, no sirve. Voy a adelantar un poquito este video. Ok, la espuma Williams, el concentrado Williams, apagó este pequeño incendio en 1 minuto 20 segundos. El otro concentrado, el segundo, lo apagó en 1 minuto 51 segundos. Y los otros en 2 minutos 30 segundos y 2 minutos 32 segundos. Pero ustedes se preguntarán, ¿hay simplemente una variación entre 30 segundos, otros en 1 minuto, quizás no es tanto? Claro, si lo vemos desde esta perspectiva, no es tanto los minutos o los segundos que se demora una espuma o la otra. Pero si nosotros llevamos esta pequeña escala a un estanque de almacenamiento de 20, 30, 70 metros de diámetro, 100 metros de diámetro, una planta petrolera, ya, o una sala de proceso gigante, ese tiempo se transforma en minutos y obviamente en cientos de miles de dólares de ahorro, ya que al tener este poder de extinción mayor, claramente apago el incendio más rápido y evito daños asociados al incendio, y esa área específica, que puede ser un área crítica, puede ser reparada en un tiempo menor, a costos menores, y obviamente esa área puede entrar en funcionamiento mucho más rápido, versus haber tenido algún concentrado de otro tipo y que hayan gastado mucho más concentrado, ¿ya? El incendio haya generado muchas más pérdidas. Por lo tanto, este elemento, este concentrado Thunderstorm, ya ha sido liberado para toda la industria. Ahora, es muy importante tener buenos concentrados, porque en algunos casos, ya estos concentrados, debido a la alta temperatura, pueden verse afectados y pueden deshidratarse. Todos sabemos que el concentrado, la espuma, es agua con concentrado. Y por lo tanto, si se deshidratan, ya pierden la capacidad de mantener los vapores. Y en este video que voy a mostrar acá, vemos una reignición de este incendio, que fue el año pasado, después de 24 horas de haberse apagado. Por lo tanto, la espuma o el concentrado que utilizaron quizás no tenía esa capacidad de retención y de mantención del colchón o la capa de espuma.
Este fue un incendio acá en Houston, en Deer Park. Fue un incendio muy, muy grande. Claramente, después de 24 horas, por alguna fuga, obviamente, de los vapores que traspasaron el colchón de espuma, encontraron alguna fuente de ignición o energía estática y se produjo la reignición. En este tipo de incendios de estanque o en cualquier incendio que involucra líquidos inflamables, existe el riesgo muy, muy alto de una reignición de los vapores, si es que no se mantiene en forma adecuada estos colchones o capas de espuma. Aquí también voy a mostrar otro video. Después de varias horas de haber apagado un incendio, se produce también la reignición de los vapores durante el proceso de extinción. Vuelvo a reiterar, el uso de agentes ya espumógenos concentrados de espuma premium pueden evitar este tipo de situaciones. Bueno, me voy a detener acá un momento para ver si hay alguna pregunta, duda o consulta de lo que hemos visto en estos pocos minutos. Hoy no tenemos preguntas, Juan Pablo. Sí. Y por el momento todavía no tenemos alguna pregunta. ¿Podría ok, continuar? Perfecto. Vamos a seguir. Ok, aquí hay otro de los equipos que han sido creados, inventados por William Fire and Hazard Control, que son las boquillas Hydrofoam y Hydrochem. Las Hydrofoam son las famosas boquillas autoinductoras de concentrado de espuma. Ahora, la historia de este invento va hace aproximadamente 40 años, cuando William Fire era una pequeña empresa, y en el taller de uno de los creadores de Williams, dentro de sus pensamientos para poder crear algún equipo para poder ser utilizado en la extinción de incendios, inventó esta boquilla autoinductora. Y esta boquilla o el modelo se lo entregó a una empresa amiga para que le pudiera crear o inventar este modelo. Y a lo largo de los años fueron creciendo juntos estas dos empresas, prácticamente empresas hermanas, y la primera boquilla autoinductora está hoy en día en el Museo de Bomberos de Texas como uno de los primeros aportes a la industria que realizó William Fire and Hazard Control. La empresa pequeña que justamente fabricaba estos elementos hoy en día es la mundialmente conocida empresa Elkhart, que fabrica ya diferentes monitores, boquillas y equipos. Por lo tanto, la relación de Williams y Elkhart es prácticamente de hermanos. Bueno, dentro de estas diferentes boquillas que pueden ser instaladas en monitores fijos o en monitores portátiles, están estas boquillas autoinductoras, la llamada Ranger 3. Sirve para agua y espuma, tiene un proceso de autoinducción, tiene sistema de galonaje regulable que va de 3.800 a 11.000 litros por minuto y porcentajes del 1 al 3%. También puede ser utilizado con polvo químico seco púrpura acá, que ya vamos a ver cuál es eso. Hay diferentes tamaños de boquillas para diferentes galonajes o litros por minuto, diferentes modelos. Hay más modelos más pequeños, como podemos ver aquí, de 1.000 hasta 7.500 litros por minuto. Esta boquilla Hydrofoam de flujo central es muy, muy particular, porque yo puedo abrir la boquilla, generar un cono de protección, y por la boquilla central puedo tirar un chorro directo de espuma hacia el lugar donde yo quiero, y el cono me genera esta protección. Después están las boquillas Hydrochem, que son específicamente diseñadas para poder expulsar polvo químico seco. Pueden llegar a expulsar hasta 9 kilos por segundo, tienen galonajes regulables que van desde 900 hasta 5.000 litros por minuto. Ya vamos a mostrar cuál es la tecnología del polvo químico seco.
Aquí está el famoso púrpura K, que es un bicarbonato de potasio con un tinte de color púrpura. ¿Ya? La única diferencia con los otros agentes extintores que existen es que este tiene este color púrpura bien intenso para poder ser observado cuando queremos dirigir este chorro de producto hacia un incendio tridimensional o hacia un incendio de presión. Ahora, puede ser utilizado en forma como polvo químico o a través del agente dual. ¿Qué quiere decir eso? De que puedo aplicar este agente a través del agua o a través de la espuma. ¿Cuánta distancia puede llegar? Bueno, va a depender de la presión que esté trabajando la espuma o el agua. Si estoy con una boquilla manual y tengo un alcance de 20 metros efectivo, al aplicar este polvo químico seco, va a viajar a través del chorro y va a tener este alcance de 20 metros. Puede ser utilizado a través de boquillas manuales o también a través de monitores. Aquí en este video vemos la aplicación del agente dual a través de un monitor portátil. Están trabajando con una solución de espuma y aplican el púrpura K para este incendio de presión, perdón, para este incendio de presión en un flange. Se puede ver un chorro sumamente intenso y directo. Este chorro viaja a través del agua o viaja a través de la solución de espuma. Ahora, dentro de uno de los paradigmas que ha roto Williams es que Williams ha trabajado las soluciones de espuma sin aireación. ¿Qué quiere decir eso? Sin la incorporación de una boquilla que inyecte aire para generar esta mezcla de agua, concentrado, aire para generar la espuma. Esta espuma sin aireación, utilizando concentrados premios de alta calidad, generan una capa muy, muy resistente. Bueno, me dicen que tenemos alguna pregunta. Por favor, Stephanie. Sí, Juan Pablo. A ver, tengo una pregunta de Verónica Rojas, que comentaba, el tiempo de 3 minutos en que se debe de extinguir el fuego con el concentrado de espuma, ¿quién lo establece? Está establecido dentro de las normas NFPA para y ASTM. Pero eso es una norma estandarizada también. Hay muchas normas que están asociadas a esa prueba. Está también las normas HAPI que indican sobre la calificación de concentrado y también Underwrites Laboratory, ya las certificaciones UL. Ok, perfecto. También tenemos otra pregunta de Claudio Sobarzo, que me pregunta, ¿el tipo de espuma 1% está incluido en la NFPA? Dentro de la NFPA están considerados simplemente concentrados de espuma. Ahora, 1% sí está considerado dentro de las espumas de baja expansión según la clasificación NFPA 11. Bien, de acuerdo. Otra consulta de Carlos Medina. ¿Sus concentrados y equipos de aplicación cuentan con certificación UL o aprobación FM? Sí, todos cuentan con certificación UL. A ver, para complementar un poco esta pregunta, dentro del grupo Johnson Control, como había comentado, está la línea de productos y equipos Emgar y Ansul y los equipos Williams. Ya, por lo tanto, tanto los concentrados y ciertos equipos son todos compatibles entre ellos. Bien, de acuerdo. Otra consulta de Henry Pussy. ¿Los productos desarrollados por Williams pueden ser adquiridos por cualquier suplidor o son de uso exclusivo de Williams Fire? No, todos los equipos, productos de Williams pueden ser adquiridos por cualquier empresa, dependiendo de donde estén localizados, ya sea a través de los distribuidores oficiales en cada país o en algunos casos ciertas corporaciones o industrias hacen compras en forma directa.
pero siempre recomendamos de que las compras sean a través de los distribuidores oficiales. Muy bien. Una consulta más de René Noriega. ¿Cuál es el máximo galonaje de las boquillas autoinductoras? Bueno, había una boquilla autoinductora que alcanzaba hasta los 15.000 litros, pero existen otras más, ¿ya? Que pueden llegar 15 litros por minuto, pero hay otras más que pueden llegar fácilmente hasta los 25.000 litros por minuto, dependiendo del monitor. Ya, estos son monitores de gran galonaje que ya vamos a indicar más adelante dentro de esta presentación. Perfecto. Una última pregunta por el momento. Pablo Vázquez consulta, ¿los concentrados de espuma Thunderstorm pueden ser utilizados con equipos Ansul u otra marca? Sí, sí pueden ser utilizados con equipos, vuelvo a reiterar, equipos dentro de la línea de Johnson Control, ya sean Ansul o Kemgar. Hay algunos equipos que han sido probados y testeados dentro de la línea de National Foam, no todos. Por lo tanto, cuando sean utilizados, hay que verificar muy bien que las especificaciones técnicas de ese equipo estén bajo también certificaciones UL dentro de los equipos Williams. Excelente, ya podemos continuar. Ok, perfecto. Aquí sigo mostrando estos videos bastante interesantes de la utilización de agente dual, púrpura acá, agua en un incendio tridimensional. Como pueden apreciar al momento de utilizar el púrpura acá y la activación sigue saliendo agua, sigue saliendo espuma, esa es la gran efectividad del agente dual. Muy, muy de rápida aplicación. Como cualquier equipo, necesitan obviamente una capacitación el personal para poder utilizar estos elementos. Aquí también hay otro video interesante que quiero compartir con ustedes, ya que se está utilizando un monitor y se puso este chorro de extinción de aproximadamente, debe ser unos 10-15 metros. Si tenemos un incendio de difícil acceso, en donde la espuma no puede llegar, fácilmente podemos utilizar el púrpura acá y utilizar el chorro de agua o de espuma como un camino para que viaje este chorro. Bueno, también este púrpura acá puede ser utilizado para la protección de estanques. Ya sea, existen cámaras de espuma en la protección de estanques, pero también existen cámaras con púrpura acá. Aquí hay una prueba realizada. Claramente esta cámara va por dentro del estanque. Aquí está obviamente a espacio abierto para mostrar el funcionamiento de la aplicación del agente y la sofocación al interior del estanque. Bueno, estos equipos de púrpura acá pueden ser instalados en diferentes elementos. Hay estos trailers que pueden ser utilizados o hay equipos estacionarios para ciertas áreas o pequeños equipos móviles más portátiles con obviamente un poquito menor cantidad de púrpura acá. Esto funciona igual que un extintor se presuriza con nitrógeno y obviamente puede expulsar el extintor, ya sea en forma individual o a través con agua o espuma. Ya vamos a hablar más adelante sobre estos diferentes equipos especiales que son los trailers de ataque rápido. Se pueden construir según la necesidad de cualquier cliente. Bueno, dentro de los otros equipos muy característicos y que son de gran ayuda en la industria, está esta pequeña herramienta que se llama Sistema Around the Pump. Esta pequeña herramienta, yo lo llamo como un sistema premezclador en línea o inductor en línea, pero turborizado o potenciado hidráulicamente, ya que este equipo puede convertir cualquier camión de bomberos o cualquier bomba portátil en un dispositivo proporcionador de espuma. En resumen, ¿qué es lo que hace este equipo? Succiona concentrado desde estanques, desde tambores,
y lleva el concentrado hasta el cuerpo de la bomba. En el cuerpo de la bomba se mezcla el agua y el concentrado y puede sacar producto por cualquiera de las salidas, ya sea del camión de bombero o de la bomba portátil. Dependiendo del concentrado y la cantidad que yo quiero expulsar, hay un reloj que yo puedo regular y me va a entregar una concentración específica. Si yo quiero utilizar al 1%, me puede entregar hasta 15.000 litros ya de solución por minuto. Quiero utilizar al 3% o al 6%, ahí pueden ver hasta 2.300 litros por minuto de solución de espuma. En este esquema podemos ver, tenemos este camión de bomberos que está siendo alimentado, ya sea por un hidrante o por una línea abierta, o puede estar succionando aguas abiertas. Sacan una línea de salida que va a ir conectado a este sistema de premezclador en línea, que es activado hidráulicamente, succiona el concentrado y este concentrado viaja por otra manguera e ingresa al interior del cuerpo de bomba. El cuerpo de bomba ya mezcla el agua y el concentrado y por cualquiera de las salidas que tenga este camión de bomberos, sean 5, 10, 20, yo por esas 20 o 5 o 10, voy a poder sacar espuma ya sin ningún problema. Aquí tenemos el mismo ejemplo con una bomba portátil. La bomba portátil en este caso está siendo alimentada por un hidrante, se saca una línea, la cual va a activar este efecto Venturi potenciado, succiona la espuma de los estanques, la vuelve a ingresar, y vemos la manguera que va alrededor de la bomba. La manguera ingresa al cuerpo de bomba, mezcla el líquido con el concentrado y puede utilizar todas las otras salidas para sacar ya espuma sin ningún problema. Es una herramienta pequeña, versátil, pero muy, muy útil, porque vuelvo a repetir, convierte cualquier camión de bomberos, ya sea que no tenga estanque de espuma, en un ya sistema proporcionador de espuma sin ningún problema. También está este otro equipo, que es el sistema proporcionador de espuma autopotenciado. Es muy parecido al sistema Around the Pump, ya, pero este sistema hidráulico tiene como un super turbo, por así decirlo, porque va a succionar este concentrado y va a poder enviar concentrado a largas distancias. Estamos viendo de aproximadamente 760 metros de distancia, que fácilmente puede enviar este producto. No sé si hay alguna pregunta o consulta en relación a lo que estoy comentando. Sí, Juan Pablo, tenemos algunas preguntas más. Te voy a indicar ahorita. Tenemos una pregunta de José Antonio Ortiz. Consulta, ¿la aplicación de polvo y agua o polvo y espuma es más eficiente que solo la aplicación del polvo? Es que va a depender de la situación del incendio. Por ejemplo, si tenemos un incendio tridimensional o un incendio de presión, es muy poco probable que podamos tener una extinción rápida solamente con agua o con espuma. Si utilizamos los dos agentes, claramente podemos lograr ese objetivo en forma más rápida. Bien, una pregunta. Sí. Sí, una pregunta similar de Ricardo John. ¿La espuma y los químicos secos para extinción de fuego tiene diferentes tipos de concentración para el agua, para el tipo de fuego? No, la verdad que, bueno, dependiendo si es un incendio de líquidos inflamables, ya hay que ver si es un hidrocarburo o un solvente polar, ya. Dependiendo del concentrado que tú tengas, si es el 1 al 3%, los va a utilizar ese concentrado, pero el polvo químico seco es uno solo y se va a utilizar a una sola concentración que es la que viene estipulada, o sea, es una sola. Bien, seguimos con otra consulta de Patricio Portilla. Consulta, respecto a la aplicación de espuma sin aireado, ¿cómo se logra la formación de la burbuja y cómo afecta la dinámica y mecánica del desempeño? A ver, esto se logra a través, es muy buena esta pregunta, se logra a través de la alta calidad del surfactante, que al momento de mezclarse dentro de ya sea
dentro de una tubería, en que en este caso sería la manguera, ya genera esta mezcla perfecta, y al momento de salir por la boquilla, esa pequeña aireación que se genera basta y sobra para generar una película extremadamente resistente, ¿ya? Para poder ser utilizada, y al momento de caer en alguna superficie, esta pequeña película, pero altamente resistente, ya puede tener este desplazamiento mucho más rápido. Recuerden de que una espuma aireada, ya sea con un sistema de aireación de baja o media expansión, entrego mucho aire a esta burbuja y por lo tanto la hago muy grande y por lo tanto muy lenta. Y si yo quiero apagar un incendio en forma más rápida, debo tratar de eliminar esa cantidad de aire hasta un nivel adecuado para que esta burbuja tenga este movimiento más rápido. Es simplemente eso. Espuma sin aireación tienen un proceso de esparción, por así decirlo, mucho más rápido, porque la burbuja no tiene tanto aire. Bien, clarísimo. Muchas gracias. Otra consulta de Julián Guerra. Consulta, ¿el contrato para respuesta para las emergencias se encuentra disponible para Chile? Se encuentra disponible para cualquier país del mundo, cualquier empresa, institución, organización o inclusive países. Hay países que han, como gobierno, han firmado estos acuerdos de asistencia a respuesta a emergencia. Excelente. Otra consulta de Javier Teófilo. Con respecto a que la espuma de Williams es compatible con Ansui, ¿entregan el certificado de compatibilidad con los bladders o cámaras de espuma? Sí, dependiendo del modelo. Vuelvo a reiterar, ya ciertos modelos ya son compatibles unos a otros. Ya, todo va a depender de qué tipo de modelo de bladder tank o qué tipo de modelo de cámara están utilizando y si están compatibles con los productos Williams. Si bien son de la misma línea dentro del grupo, hay ciertos equipos que no han sido testeados o probados todavía aún. Pero en general, los que hoy en día, actualmente, ya, en estos años, son todos compatibles. Bien, una última consulta para seguir con la presentación de parte de Carlos Gallardo. Dice lo siguiente, yo uso concentrado Williams AFFAR en monitores de 750 y 8000. ¿A qué tiempo se comienza a degradar o perder sus características el concentrado si no se agrega el aditivo para evitar el contacto con el aire? A ver, los concentrados están graduados para una vida útil efectiva, independiente de las condiciones climáticas, por 10 años. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que yo claramente puedo dejar la espuma quizás en una bodega que no esté climatizada, pero si yo este concentrado lo dejo en una bodega climatizada bajo condiciones de temperatura, humedad controladas, fácilmente este concentrado y principalmente en su contenedor original pueden llegar fácilmente a tener una vida útil de 20 años. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Por la cantidad de surfactante que posee ya este concentrado. A mayor cantidad de productos químicos tienen una mayor duración porque son espumas sintéticas. Bien, podemos continuar. Ok. Bueno, prosiguiendo con este sistema proporcionador de espuma, que este es un efecto Venturi potenciado, turborizado, aquí vemos que tenemos la succión del concentrado de espuma. Imagínense que tenemos un incendio en el último estanque de la planta y todo nuestro concentrado de espuma está en una bodega a 500 metros y está en estanques de 265 galones o de 1000 litros. No tenemos herramientas para poder llevar estos estanques cerca del estanque que se está incendiando para ser utilizados con el monitor, pero tenemos esta herramienta, que este sistema de succión turborizado, ya, para llevar esta espuma. Con la activación de una manguera de agua, ya generamos esta succión a través del efecto Venturi turborizado, va a succionar la espuma y fácilmente, recuerden, puede llevar el concentrado hasta 760 metros de distancia, fácilmente, sin ningún problema, directo hacia la boquilla autoinductora o directo hacia el monitor.
pueden ser utilizados para también espumas al 1 y al 3%. Es una herramienta también muy, muy útil, ¿ya? Que generalmente nosotros utilizamos en todos los incendios. Bueno, después está toda la área de monitores, monitores pequeños, ¿ya? Que son utilizados ya sea en forma fija, como los que vemos acá. Y aquí hay un monitor bien particular, que este es diseño e invención exclusiva de Williams, que se llama el DASPI Tool. Es un monitor portátil de anclaje manual, que fue inventado en su principio para los incendios de sellos en los estanques. Como se puede ver en la fotografía, se instala en la parte superior, en el borde, y puede obviamente tener una boquilla autoinductora para tanto espuma o para polvo químico. Dentro de sus graduaciones va entre 250 hasta 2000 galones por minuto. También puede ser utilizado como un monitor fijo, portátil. También se pueden instalar en diferentes equipos. ¿Por qué? Porque tienen esta base que es autorregulable y se puede colocar perfectamente en cualquier equipo. Aquí en este video vamos a ver cómo se instala este equipo. Primero tenemos la base que se regula y que se puede asegurar a la parte superior del borde del estanque. Antiguamente, cuando ocurrían incendios de sello en los estanques, los bomberos o los equipos de respuesta a emergencia tenían que subirse arriba del estanque y caminar sobre el sello, ya sea sobre el techo flotante, para apagar el incendio. Y era algo muy, muy inseguro. Por lo tanto, ya Williams, dentro de sus invenciones, crearon esta herramienta para poder ser instalado y poder apagar estos incendios de sello. Aquí en este video vamos a ver efectivamente un incendio real donde se está utilizando esta herramienta. Incendios de sello de techo flotante. Claramente podemos ver acá, el equipo está funcionando y tiene un alcance completamente a todo el sello del estanque. Ahora, ustedes dirán, ¿dónde están las cámaras de espuma en este estanque? Bueno, justamente se utiliza esta herramienta cuando algunas de los sistemas de protección del estanque han fallado. Esto no reemplaza las cámaras de espuma. Este es un equipo, una herramienta de respuesta a emergencia cuando los otros elementos de protección han fallado. Es una herramienta muy versátil y fácil de instalar. Otro tipo de monitores oscilantes automáticos, estaciones de espuma. Estos son monitores portátiles que se pueden colocar en distintas áreas de protección. También monitores elevados a control remoto. Estas son fotos de los monitores que están instalados en el canal de Panamá, ¿ya? Realizando la protección de los buques. Dentro de los sistemas de monitores pueden ser manejados a través de un sistema manual o, en su caso, a través de un sistema de control remoto a distancia, dependiendo de lo que se necesite. Bueno, vamos a las famosas bombas, las bombas portátiles de grandes volúmenes. Dentro de la línea de bombas están las bombas portátiles de Pentapower, que van desde 6.000 galones por minuto hasta 1.500 galones por minuto. Estos literalmente son equipos diseñados para la guerra. ¿Ya? Son equipos de muy, muy alto rendimiento. ¿Ya? Necesitan obviamente mantenciones normales, pero su rendimiento es altamente eficaz. Estas bombas son de 22.700 litros por minuto. Pueden trabajar hasta una presión de 150 psi. Pueden succionar ya agua hasta una altura de 6 metros. Tienen una autonomía de trabajo ya de 11 horas. 11 horas es lo que dura el estanque de combustible trabajando a 2.500 revoluciones por minuto. Y las configuraciones de salida son variadas dependiendo de lo que se necesite. Como podemos ver acá, estas bombas pueden fácilmente instalarse en un muelle y pueden succionar agua de mar. Pueden succionar agua dulce, agua de pantano, no importa el tipo de líquido. ¿Ya? Fácilmente pueden succionar hasta 6 metros de altura y enviar ya a alta presión grandes volúmenes de agua.
configuraciones son infinitas, dependiendo de lo que se necesite. Aquí vamos a mostrar un video de esta bomba portátil de alto galonaje. Están las configuraciones de salida. Tenemos 6 salidas de 6 pulgadas, una salida gigante de 12 pulgadas, ya un motor Caterpillar, que es el motor, la fuerza motriz de la gran bomba. Este equipo está montado en un trailer. También puede ser, si se levanta esta bomba, puede ser instalada como un equipo fijo. Tiene un sistema automatizado. El funcionamiento es muy, muy simple. Ya son equipos que están diseñados para un alto rendimiento de trabajo. Necesitan mantenciones muy, muy esporádicas. Más necesita la mantención el motor que lo que es el equipo y la bomba. Aquí tenemos otro video de una bomba más pequeñita de 2000 galones por minuto. Son bombas muy versátiles, 100% construidas ya en Williams. Si usted o alguien necesita ya instalar 2 o 3 succiones, se pueden instalar 3, 5, 10 salidas sin ningún problema. Es dependiendo, son equipos customizados de acuerdo a lo que indica o lo que necesita el cliente. Consulto, ¿o hay alguna pregunta en relación a las bombas? Todavía no tenemos preguntas con respecto a bombas. Ok, bueno. Había comentado sobre las bombas de Penta Power, son bombas de alta presión, pero también tenemos bombas volumétricas que ayudan en la extinción de estos incendios. Son bombas volumétricas de alta capacidad. Bombas sumergibles que son generalmente utilizadas en conjunto con las bombas de alta presión. Estas bombas son muy, muy versátiles porque las puedo instalar en cuerpos de agua muy bajitos. Ya son estos pequeños carritos, pero que tienen una capacidad gigantesca. Ya pueden succionar agua hasta una altura de 30 metros y poder enviar esta agua hasta una distancia de 60 metros a una presión máxima de 70 psi. Pero imagínense, tenemos 30 metros de succión negativa. Como se puede ver en este pequeño gráfico, son algunas de las configuraciones que se pueden realizar. Está la bomba sumergible volumétrica que alimenta la bomba de poder y la bomba de poder alimenta un monitor. Esta combinación de bomba sumergible y bomba de poder fácilmente pueden llevar agua por 4 kilómetros de distancia por una manguera de 12 pulgadas. Tienen una capacidad inmensa. Aquí podemos ver en este video la instalación de las bombas sumergibles, que son bombas de accionamiento hidráulico. Es por ello que están dentro de ese contenedor, con todo el sistema hidráulico. Pueden ser instaladas ya a través de un brazo de grúa para poder colocarlos en el cuerpo de agua, mar, pantano, agua dulce, agua salada, sin importar. Pueden ser también colocadas a través con una boya para mantenerlas flotantes. Ya. Aquí se muestra todo el sistema hidráulico para el accionamiento de estas bombas de alto volumen. Bueno, dentro de las configuraciones están las bombas para 15.000, 30.000 y hasta 45.000 litros de agua por minuto. Son bombas gigantescas que se pueden, más que, no es gigante el equipo, sino que son los volúmenes gigantescos que pueden ser utilizados.
Bueno, vemos aquí los, vamos a ver los diferentes monitores de gran caudal, de gran volumen de agua. Son las herramientas características. Ahora, ustedes pensarán, ¿por qué inventamos estos tremendos monitores? ¿Cómo los podemos alimentar? Bueno, dentro de la filosofía de William Fire and Hazard Control, la filosofía de nosotros nos dice de que el mejor elemento de protección personal no es el uniforme de bombero. El mejor elemento de protección personal es la distancia que yo coloco entre el riesgo y mi personal. Por lo tanto, para poder generar esta distancia, yo debo tener este tipo de equipos, ¿ya? Que son los que me entregan la mejor protección personal que existe. Con estos equipos, con estas bombas, yo puedo alimentar estos monitores que tienen un alcance tremendo y poder separar este gigante riesgo del incendio de mi personal. Bajo esta filosofía, desde la creación de Williams, ningún respondedor de Williams a lo largo del mundo se ha accidentado durante 40 años. ¿Ya? Así que toco madera porque vamos a seguir siendo y teniendo ese récord. Esa es la gran filosofía de por qué utilizamos estos grandes equipos de gran alcance. Este es un video muy interesante de un incendio que ocurrió el año pasado en Indonesia, un estanque de almacenamiento de crudo en donde se ve la utilización de una bomba de PendaPower y un monitor de gran caudal llamado Envasador, un monitor de 6.000 galones por minuto. Con la combinación de equipamiento y personal capacitado, pudieron extinguir este incendio en 28 minutos. Vuelvo a reiterar, los equipos que ha inventado Williams y que utiliza 100% en sus respuestas a emergencias son equipos que nosotros los hemos diseñado en virtud a la necesidad de poder extinguir estos incendios. Claramente, la utilización de nuevas tecnologías ya puedes lograr estos objetivos que antiguamente se veían imposibles. Incendios de grandes magnitudes pueden ser extinguidos utilizando estos equipos. Bueno, vamos con este monitor, el monitor Ranger 3. Es uno de los monitores más pequeños que tenemos. Van desde 3.700 a 15.000 litros por minuto. Tienen un ángulo de 30 a 75 grados, rotación 360 grados. Tiene un alcance de 95 metros y pueden tener una boquilla autoinductora de espuma o con púrpura K. Pueden tener un sistema de control remoto o sistema manual. Pueden estar montados arriba de un trailer, un carro de arrastre, o en este caso puede ser instalado arriba de una camioneta, de un pickup de una camioneta, para ser utilizado como un vehículo de ataque rápido. Obviamente, cuando ustedes desean o necesitan uno de estos equipos, lo primero que tienen que pensar es si tienen el agua necesario para poder alimentar y sacarle el máximo provecho a estas herramientas. Este monitor, el Envasador, justamente como la palabra lo indica, nuestro embajador está prácticamente en todas las industrias del mundo. Ya en Latinoamérica está, puedo decir, en casi todos los países. Es un monitor muy versátil, está montado dentro de un trailer, puede también ser montado como instalación fija. Tiene sistema de galonaje regulable que va de 4.500 a 27.000 litros por minuto, ángulo de menos 10 a 80 grados, rotación 360, alcance 145 metros de distancia efectiva, púrpura K, puede ser a control remoto o a través de control manual. Aquí se puede ver en este video el chorro efectivo de 145 metros efectivo. Y aquí está la filosofía de Williams, de el mejor elemento de protección personal es la distancia del riesgo al personal.
Yeah. Claramente, yeah, una muy buena demostración. Y el monitor más grande es el Butler, que es un monitor, un monstruo, que puede, también tiene sistema de galonaje regulable que tira desde 15.000 hasta 37.000 litros de agua por minuto. Tiene el mayor alcance de 150 metros. Son monitores muy, muy grandes que necesitan mucha alimentación, pero también así son muy efectivos. Aquí vamos a mostrar este video, en donde podemos ver la utilización de estos monitores. También tienen boquillas para hacer el sistema de autoinducción de espuma. Claramente la cantidad de espuma que se necesitan es gigantesca, pero son muy, muy utilizados. Consulto. ¿Hay alguna pregunta o duda con estos monitores de gran caudal? Tenemos algunas preguntas. Te voy a decir ahorita. Héctor Reyes nos consulta, ¿estas bombas volumétricas requieren bombas Jockey y de qué porcentaje deben diseñarse? No requieren bombas Jockey. Son bombas de succión, de volumen e impulsión. No requieren bombas Jockey, nada. Bien, de acuerdo. Otra consulta. ¿Qué tipo de filtros llevan esas bombas en la parte de succión? Tienen, poseen mangueras rígidas y en la punta de la manguera rígida posee un filtro de latón o acero inoxidable dependiendo del modelo. Bien, otra consulta. ¿Los sistemas de espuma de Williams Fire son utilizados como backup o como línea de ataque principal en sistemas contra incendios? De las dos formas, como quiera o como se necesite el cliente, ya sea a través de protección de estanque, en cámaras de espuma o literalmente como un sistema de ataque rápido o ataque total en los incendios. Ok. Alexander Quispe consulta, hay monitores de diferente caudal. ¿Cómo se define el caudal del monitor a emplear? Bueno, como había indicado, primero tienes que saber qué área deseas proteger y si tienes el agua necesaria para poder alimentar un monitor de alto caudal. Eso es lo primero que tienes que analizar. En base a eso, tú puedes elegir qué monitor puedes necesitar. Ok, otra consulta. Yo tengo el concentrado en una cisterna. Según el último test, está perdiendo su pigmentación. ¿Es oportuno agregarle el aditivo? El concentrado no tiene más de 15 años. Va a depender del fabricante. Va a depender. Siempre cuando ocurren este tipo de situaciones, es idealmente contactarse con el fabricante. El fabricante le va a solicitar una muestra. Esta muestra llega al laboratorio, se hacen todos los exámenes del laboratorio y a través de pruebas científicas les van a indicar, ok, si es necesario generar, aplicar el aditivo o no. Ok, de acuerdo. Otra consulta de Carlos Gallardo. ¿Ustedes brindan mantenimiento a boquillas, hidrofón, monitores Dustpit y Big Gun? Así es, todo lo que es servicio técnico de los equipos 100% Williams lo proveemos nosotros. Muy bien, una última consulta para continuar. José Esteban consulta, ¿hay alguna consecuencia para la salud de las personas o impactos al medio ambiente de estos agentes? En especial no. El medio ambiente, ya que es una preocupación de muchos clientes. A ver, las espumas Williams cumplen con todas las regulaciones americanas de la EPA y son una línea de productos amigables al medio ambiente, no contienen compuestos fluorados de alta persistencia, los PFOs y PFAs. Así que sí, son amigables y cumplen con todas las regulaciones actuales que hoy en día están en boga por el uso de los concentrados de espuma. Perfecto, podemos continuar.
Ok, bueno, siguiendo con estos equipos monitores, como había indicado, se pueden instalar en trailers o instalaciones fijas. También pueden ser instalados en camiones de bomberos, obviamente dependiendo del camión y de la capacidad de la bomba. Trailers de ataque rápido, aquí hay muchos modelos y dependiendo de la necesidad del cliente. Tenemos estos trailers que pueden venir con un estanque de espuma, como se puede ver ahí. Ya, en este caso hay dos, pero pueden ser de dos, tres, cuatro, cinco, hasta ocho o hasta diez ya estanques de espuma. Pueden instalarse monitores con entradas para la alimentación y también para la inducción de espuma. Diferentes modelos dependiendo de las necesidades. Hay muchos accesorios. Aquí vuelvo a reiterar, estos equipos son customizables de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Aquí tenemos un trailer con cuatro estanques de espuma, sistema de autoinducción, ¿ya? Cajas donde se pueden dejar diferentes accesorios. ¿Ya? También podemos instalar el famoso púrpura acá y estanques de espuma, sistemas de inducción en línea, bombas para succionar espuma y poder ser inyectadas, ¿ya? A los monitores. Aquí tenemos un trailer que es utilizado para incendios de GNL criogénico o gas natural criogénico, donde se utiliza generadores de alta expansión con espuma y púrpura acá. También estos equipos pueden ser instalados, como había indicado, en vehículos de ataque rápido, camionetas. Obviamente hay que verificar ciertas especificaciones de que la camioneta pueda tener la capacidad de mantener o sostener el peso del equipo. Y después tenemos los diferentes equipos especiales. También dentro de ellos tenemos este manifold. Este es un manifold de distribución o hidrante de distribución. Y una de las características es que es el único manifold giratorio. Es un manifold en 360 grados que puede girar estando cargado o vacío. Tiene unos pequeños soportes, se sacan los soportes y puede ser girado en cualquier posición. Las configuraciones son también aquí infinitas. Pueden instalarse salidas de 5, 6 o 12 pulgadas. Este mismo manifold puede incluir un monitor, uno o dos, dependiendo de la capacidad del sistema de protección contra incendio. Como podemos ver acá, diferentes modelos, ya diferentes configuraciones. Si queremos configuraciones a ambos lados, también lo podemos tener. Ya, pueden ser giratorios o no, fijos, manifold, ya grandotes, como lo podemos ver acá, un manifold de 12 pulgadas con 10 salidas de 5 pulgadas. Muchos modelos, manifold con monitores incluidos, ya, dependiendo de lo que se necesite. Bueno, dentro de estos sistemas de control de pérdida, pasamos a los control de pérdidas o de los estanques, en donde están las famosas cámaras de espuma, pero acá hay un equipo bien particular de diseño Williams, que es el sistema Ambush. Como ustedes pueden ver, es un equipo que sirve no solamente para apagar el incendio del sello, pero también sirve para que en caso de que el techo flotante colapse y se genere un incendio de superficie completa, con la otra herramienta que tenemos acá, este cañón, aparte de estar apagando el incendio del sello, va a estar tirando espuma hacia el centro del estanque para generar una cubierta completa de la superficie. Como podemos ver aquí en esta fotografía, estos son otros de los sistemas que han sido introducidos en la protección de estanques en la industria. Sirve para apagar tanto incendios de sello como también cubrir la totalidad de la superficie del estanque involucrado. También está toda la línea de otros productos como cámaras de espuma, cámaras de agente dual, espuma y púrpura acá, y mangueras. Las mangueras también hay algunos diseños específicos de Williams, como son las mangueras de doble chaqueta, mangueras de 12 pulgadas con unión Storrs de 12 pulgadas para el movimiento de grandes volúmenes de agua. Estas son mangueras de alta resistencia, trabajan a una presión
de 200 psi, la presión de, también la presión de rompimiento de 600 psi, son mangueras muy, muy resistentes. Ejemplos de cómo se llevan estas mangueras cuando son instaladas para poder ser llevadas a la respuesta de emergencia. Diferentes accesorios que también se incluyen en la respuesta a emergencia. Bueno, dudas, consultas, ya que creo que estamos dentro de los tiempos máximos. Cualquier otra información que los asistentes necesiten pueden entrar a las redes sociales, a la página web de William Fire, al canal de YouTube, Facebook, LinkedIn. Así que por favor los invito a que se hagan amigos y seguidores porque van a ver muchos videos y fotos que son muy interesantes dentro de lo que es la historia y de las diferentes respuestas a emergencias que realizamos. Así que estoy abierto a cualquier otra pregunta. Perfecto, tenemos otras consultas de parte de Mariano Retamal. ¿A qué presión de trabajo se consiguen las distancias efectivas mencionadas? Si se refiere a los monitores de gran caudal, estamos hablando hasta una presión fácilmente entre 100 a 150 psi. Muy bien. Dependiendo de esto, obviamente. Ok, perfecto. Otra consulta de parte de Claudia Carazas. Consulta, ¿hay algún caso de uso o adquisición en el Perú que pueda comentarnos? Sí, pero no creo que quizás tenga el permiso de las empresas que han adquirido. Pero sí puedo decir de que hay muchas empresas en Perú que han comprado la espuma Thunderstorm al 1 al 3%. Hay monitores Ambassador, hay equipos Around the Pump, hay mangueras de gran caudal, hay cámaras de espuma, prácticamente hay de todo un poquito de la línea de Williams en Perú, principalmente en las industrias. Bien, excelente. Otra consulta de parte de Adolfo Lara. Me interesa la información que si el equipo puede funcionar con agua salada. Sí, funciona 100% con agua salada, si se refiere a las bombas, a las mangueras o a los monitores, sí funcionan. Bien, otra consulta. La espuma también está diseñada, la espuma, el concentrado también está diseñado para ser utilizada con agua dulce, salada, agua de pantano, aguas negras, no hay problema. Muy bien, una consulta más de Ángel del Carpio. En caso de instalarlo en una camioneta, ¿hasta qué peso? ¿Esta qué peso debe tener para evitar una volcadura en pleno trabajo? A ver, primero hay que verificar el peso del equipo. El peso del equipo tiene, el peso del monitor Ranger 3 ya, tiene un peso de 400 kilos. Por lo tanto, hay que verificar de que la camioneta tenga una capacidad, obviamente, del doble del pickup. Ok, una consulta más de Andrés Morales, de FitFlow Chile. ¿Qué tipo de combustible y aceite usan las bombas? ¿Cuál es el programa de mantención más usual? A ver, el combustible es diésel, ¿ya? Y los filtros son en base a la recomendación del fabricante del motor, porque nosotros utilizamos motor Caterpillar y el aceite. No te sabría decir, tendría que verificarlo efectivamente cuál es específicamente el aceite que se utiliza para ese motor y bajo el rendimiento del motor. Cada cuánto se cambian los filtros está basado en las horas de trabajo. Y en algunos casos, cuando hemos tenido las bombas trabajando 24 horas por una semana, hacemos mantenciones preventivas de cambiar los filtros y cambiar el aceite cuando han estado trabajando en alto rendimiento, y aquí hablo sin parar, 24 horas por una semana. Ok, tenemos otra consulta de Jorge Suris. ¿En qué otras aplicaciones, además de la industria, se pueden utilizar las bombas dentro de su gama de productos?
en incendios forestales, por ejemplo? Sí, mira, las bombas de alto caudal son, imagínate, son bombas o equipos que pueden llevar grandes volúmenes de agua a cualquier parte. También, no solamente llevar agua, sino que también succionar. En una minera en Bolivia, arrendaron estos equipos, las bombas de alto caudal, para succionar un área de un relave, perdón, no un relave, una cantera que se había inundado durante el invierno boliviano. Por lo tanto, estaba completamente inundada y se arrendaron estos equipos para poder ser utilizados en la succión. En los incendios forestales en Australia, todos recuerdan el tremendo incendio en Australia el año pasado, que prácticamente quemó la mitad del país, se utilizaron estas bombas de las plantas químicas en ayuda hacia los bomberos forestales, donde se instalaron estas bombas en mar o en lagos e impulsaron agua hacia lagunas artificiales que se hicieron para que ya sea los bomberos y los helicópteros pudieran sacar justamente agua y llevarla a los incendios. Así que sí, se puede utilizar como equipo en incendios forestales para llevar esta agua a grandes distancias. Ok, perfecto. Vamos con más consultas. Nos han llegado varias. César nos consulta, ¿el sistema Ambush se opera de manera remota? Es un sistema, al momento de producirse el incendio, se activa a través de sensores, puede ser a través remota o a través manual. Ok, siguiente pregunta de Cristóbal Orellana. ¿Hay algún equipo que se use en incendios para la minería subterránea? Sí, de hecho, hoy en día está muy de boga lo que son los incendios de los equipos electrónicos que utilizan baterías de litio. Muchas de las mineras subterráneas utilizan estos camiones eléctricos con grandes sistemas de baterías de litio y por lo tanto utilizan el agente dual agua con púrpura K. Entonces poseen los trailers dentro de la mina con estanques o se conectan a las líneas de agua y activan el agua con el púrpura K. O en algunos casos también utilizan espuma. Ok, otra consulta más de Iván Fuensalida. ¿Hay experiencia de uso de la espuma en áreas de baja temperatura, como por ejemplo en menos 15 grados? Sí, justamente hay espumas de la línea de Williams que tienen freeze protection, protección ante congelamiento, y son utilizadas a muy, muy bajas temperaturas, menos 20 grados bajo cero inclusive. Hay muchos equipos que se han vendido a diferentes partes del mundo, incluido Canadá, donde en épocas de invierno han ocurrido situaciones de incendio y se han utilizado este tipo de equipos sin problema. Bien, otra consulta más de Germán. ¿Le consta la existencia de la tecnología Williams en Uruguay? Sí, en Uruguay, a través de uno de los distribuidores, se han vendido bombas. Hay una bomba de alto caudal, hay mangueras, hay monitores envasador. Sí, en Uruguay hay muchos de estos equipos. Ok, otra consulta. Raúl Coca consulta, ¿este equipo podría reemplazar a las bombas estacionarias de acuerdo a alguna norma? Va a depender del tamaño de la bomba y dónde la quieres dejar en forma estacionaria. Ese es el tema. Estas bombas son bastante grandes. ¿Ya? Ahora, yo diría, no es necesario tener esta bomba y dejarla o desperdiciarla dejándola como estacionaria, porque es una bomba de alto rendimiento que te puede servir como una bomba de apoyo, una bomba de backup en caso de que tu sistema estacionario se eche a perder o ocurra una falla catastrófica. Para eso tienes tu bomba de alto poder, ¿ya? Que puede ser tu segunda ayuda o tu plan B. Ok, siguiente consulta de César Pacheco. Buenas tardes, ¿han tenido experiencia con incendios de aceite de pescado en tanques de almacenamiento?
No, hasta el momento, dentro de lo que se podría recordar, no hemos tenido experiencias con incendios de aceites animales. En caso de que sea un aceite animal, es muy probable que llegásemos a utilizar la espuma ARA-FFF 1 al 3%, que es la mejor, que tiene el mejor poder de extinción en forma más rápida. Bien, siguiente pregunta de Henry Pusi. ¿Las bombas para suministro de agua montadas sobre un tráiler son completamente configurables? ¿Tienen Así. alguna especificación genérica que me pueda compartir? Sí, tenemos especificaciones genéricas que están en la página web de Williams, en donde está el modelo, por decirlo, base, y dependiendo de lo que se necesiten, se pueden configurar con las diferentes salidas que deseen. Mucha o prácticamente toda la información de los equipos más característicos de Williams están en la página web, así que los invito a que visiten eso. Bien, una consulta más de John Carreño. ¿Se han realizado evaluaciones de instalaciones en el Perú? Sí, se han realizado evaluaciones de riesgo asociadas específicamente a áreas pequeñas dentro de lo que ha pedido el cliente. Es como parte del servicio servicio al cliente que hemos realizado cuando alguna organización ha comprado algún equipamiento. Dentro de este equipamiento incluimos una asesoría de esa área a proteger. Pero sí, es parte de los otros servicios que hace Williams, asesorías de riesgo completa a las industrias en donde entregamos recomendaciones basadas en los estándares NFPA, API y las mejores prácticas de la industria. Bien, siguiente consulta de Daniel Romero. ¿Cuánto es el porcentaje de reserva de agua para la implementación del sistema? Ahí no sabría decirte porque no tengo más información de qué sistema se refiere. Si se refiere a un sistema de monitor, bueno, el agua que van a, tienen que hacer cálculos en base a la cantidad de agua que van a utilizar dependiendo del monitor. Sí, correcto. Una pregunta más de Sergio Contreras. Para usarlos con agua salada, ¿el costo aumenta en sus equipos? ¿Qué No. pasaría si no? Okay. Perdón. ¿Qué pasaría si uno de sus equipos especificados para agua dulce se usan por emergencia para agua salada? ¿Puede volver a ser usada con agua dulce? Sí, los equipos están diseñados y están orientados para ser utilizados, vuelvo a reiterar, con agua salada, agua dulce, ya, agua de pantano, agua de acequia. Una vez, si utilizamos agua salada, se recomienda de que una vez terminado el trabajo se haga una limpieza de cada una de las partes del equipo con simplemente agua dulce. De la misma forma, si hay un camión de bomberos que está succionando agua salada, ese camión tiene que ser obviamente lavado y recirculado con agua dulce. Bien, una última consulta es de Martín García. ¿Tienen alguno de sus monitores montados en vehículos de combate de incendios en aeronaves? En algunas aeronaves han instalado monitores o boquillas Ranger. No tengo conocimiento de que hayan instalado boquillas Envasador, que son las más comunes, pero sí en muchos de los equipos AR, los ARF para los incendios aeronáuticos, están los sistemas Around the Pump, que es un sistema que es automatizado, que es el hotshot, que genera la mezcla directa en el cuerpo de bomba del concentrado. Bien, hasta ahí fueron las preguntas. Ok. Bueno, les doy las gracias a cada uno de ustedes que asistieron. Estoy abierto a cualquier otra pregunta, dudas o consultas. Por favor, háganlos a través de los canales oficiales, a través de la gente de FitFlow, los cuales van a poder encargarse de enviarme todas las solicitudes y
Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia que podamos realizar. Muchas gracias por la presentación, Juan Pablo. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos por su gentil participación. Si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que pueden escribirnos a FitFlow mediante el correo de info@fitflow.com.pe. Este webinar es grabado y pueden ubicarlo en nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder, pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que estaremos dictando dos webinars por semana, todos los martes y jueves en el mismo horario. Para inscribirse, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn, ubicándonos como FitFlow Perú. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado equipos para combate de incendios de gran escala y brigadas de emergencia a cargo de Juan Pablo Covarrubias, de Williams Fire and Hazard Control. Que tengan todos un buen día.